Welcome back, everyone. We are up and running on day four of WFS Live. We have got 10 panels to bring you today, and we've got some big, big names amongst them as well. Don't forget to shout out to us on social media at WFS Summit on Twitter, at World Football Summit on Instagram. Hashtag WFS Live is uh, what you need to use. And all the more reason right now, because we are rolling out the big guns. We really are. Um, now, there are few footballers who can claim that they've been right at the top of their game, uh, both in Spain and Italy, but Samueletto is definitely one of those having moved to spain at 16 years of age uh, he began his career with real madrid then after a few loan spells he really set la liga alight at real mallorca and then saw a big move to barcelona where he won eight trophies including a domestic and european treble in 2009 a feat he repeated with inter milan the following year the first ever footballer to do that in back-to-back -back years he added the fifa club world cup for good measure a proud cameroonian with 118 caps and 56 international goals he was crowned african footballer of the year four times and he is now giving back to the game that he loves through his own foundation we really do love bringing out the big names here at world football summit uh, so surely this is one of the biggest again this uh, q&a will be conducted in spanish so uh, a brief introduction from me in the target language uh, si hablamos de personajes legendarios en el mundo de fútbol este hombre es un caso Indiscutible. Empezó su carrera en Europa con el Real Madrid, forjó su reputación como delantero de alta calidad en el Real Mallorca y después pasó cinco maravillosas temporadas con el FC Barcelona, donde ganó ocho trofeos, incluso un triplete en el 2009, un logro que repitió. Con el Inter de Milán el año siguiente, convirtiéndose en el primer futbolista en la historia que lo hizo en temporadas consecutivas. También ganó el Mundial de Clubes y ha representado al Camerún 118 veces, marcando 56 goles. Y todo lo que le ha dado el fútbol, ahora se lo está devolviendo con su propia fundación. Demos la bienvenida entonces al exjugador de Real Madrid, Real Mallorca, Barcelona, Inter de Milán, Chelsea y Everton, Samuel Eto'o. Y al comentarista de Cold televisión Alberto Bueno, Alberto, buenas, bienvenido y tienes la palabra. ¿Qué tal, David? Muchas gracias por la, por la invitación. Para mí es un gran honor, ¿eh? como amante del, del fútbol africano y como hijo de, de África, poder hablar con una leyenda como... Don Samuel Eto Fields. Ya ha hecho David una muy buena introducción de lo que supone Samuel Eto para el fútbol. Así que nada, simplemente agradecer también a, a Samuel que haya cogido este, este tiempo para charlar con nosotros. ¿Qué tal Samuel? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Todo el placer es mío estar aquí con vosotros. La gente se preguntará cómo es la vida de Samuel Eto ahora. Es decir, estamos muy acostumbrados a verte en grandes escenarios, a verte ganar ligas, a verte ganar. Copas de Europa, a ver de jugar con la selección de Camerún. ¿Cómo es la vida de Samuel Leto ahora? Cuéntanos un poco. Bueno, la vida de Samuel Leto es muy tranquila. Eh, me tomé dos años para uh, volver a, a mis estudios. Creo uh -huh. que la vida de un hombre está dividida por partes, ¿no? Eh, yo ya tuve la primera parte que era disfrutar, jugar a fútbol y hacer disfrutar a la gente. Ahora me uh -huh. toca la segunda fase, que es aportar algo más a la sociedad, ¿no? Y, pero para esto, sabiendo de que cuando jugamos a fútbol estamos enfocados 24 horas, muchas veces no tenemos tiempo para prepararnos claro. para la vida, ¿no? Y entonces, al final de mi carrera, dije: vuelvo a los estudios y me doy dos años para prepararme para empezar esa nueva etapa, que espero que con ayuda de todos será un poco exitosa como la que me habéis ayudado en, en tener cuando era futbolista. Bueno, ojalá, ojalá tengas un post, eh, una post carrera futbolística que se parezca un poco a ese éxito sobre el terreno de juego. Hablabas antes de que esa carrera ha sido larga, ha sido una trayectoria, eh, digamos, muy nutrida. Cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios en, en Camerún y si tuviste alguna especial dificultad o si notas que tú lo has tenido más difícil que otros para llegar hasta hasta la élite. Bueno, he tenido todas las dificultades del mundo, ¿no? Como cualquier niño de África. Oportunidad eh, en África. Eh, lo más difícil de tener eh, es soñar. Es que hasta el sueño nos cuesta el dinero en África. Y mm. muchas veces la gente no se da cuenta de, de esto. Entonces se creen que eh, tenemos casi las mismas dificultades, lo que es imposible. Yo he sufrido como cualquier niño que ha nacido ahí, que ha crecido ahí, y, pero he tenido también mucha suerte, porque de millones de, de, de niño, yo fui uno de los elegidos para salir de mi bonito continente y llegar en Europa y pelearme contra los más grandes para imponerme. ¿no? Y no ha sido uh, uh, un viaje tranquilo, nunca lo ha sido, porque tienes que hacerlo tres, cuatro veces uh, uh, mejor que los demás. Para que te consideren un poco y muchas veces no te consideren, y cuando lo hacen, te, te ponen en una eh, 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 comunidad eh, diciendo: No, pero este africano eh, 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 con DJ eh, Droba, eh, eh, con eh, Michael Essien, eh, eh, con eh, Okocha, eh, eh, ¿quién es el mejor entre ellos? Cuando nosotros salimos de ahí, para venir a ser los mejores en Europa contra los sudamericanos y todo eso, ¿no? Entonces, yes. siempre nos quieren limitar y, mm. y así, en todo eso hemos tenido, yo personalmente he tenido muchas dificultades, pero eso también me enorgullece y hacen que cuando miro todo lo que he podido atravesar y llegar hasta donde he podido llegar, les doy las gracias a Dios y a, a mi familia porque. Sin la familia que, que he tenido, que tengo, nunca iba a llegar ahí, porque se necesita, francamente, eh, mucho coraje y, 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 y en ningún momento pensar que uno puede bajar los brazos, ¿no? Totalmente, totalmente esas etiquetas eh, que, que suelen poner y eso meter a todo el mundo en el, en el mismo saco. Y tú has luchado contra, contra esto. Eh, quería comentarte, Samuel, eh, rápidamente entras en la selección nacional de, de Camerún, de los Leones Indomables. Ya en el año 2000 consigues ese primer gran éxito, que es la medalla de oro en, en Sydney. Eh, viéndolo con perspectiva, eh, ¿qué pesa más? Los éxitos con los a nivel de clubs, que han sido muchos, copas de Europa, ligas, copas. Eh, torneos nacionales o esos éxitos con la selección nacional de, de Camerún. ¿Te quedas con alguna de las, de las dos? No, ninguno, me, me quedo obviamente con las dos, pero no tienen el mismo sabor, porque cuando uh -huh. yo gané el, la primera Copa de África con mi bonito país, Camerún, eh, para mí esto me, me valió más que todo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es la máxima competición a nivel de nuestro continente. Y, y poder ganarlo con los años que yo tenía, con el grupo eh, con el que yo fui a Nigeria y Ghana para ganar eh, este trofeo, fue un momento único en mi carrera y digo, uno de los más bonitos, ¿no? Y jugar con la selección no es lo mismo que en, en, en el club. Yo he tenido mucha suerte y he servido a esa selección eh, durante 20 o 22 años de mi, de mi carrera y cada vez que íbamos allí teníamos todas las dificultades del mundo y uno los compañeros incluso en el club no se podían no se lo creían cuando tú okay. les contaba que para ir a jugar a la mejor te cojo un ejemplo un partido eh, eh, digamos tú vives a barcelona tienes que ir a jugar a, a madrid y en mi país para hacer ese trayecto okay. a veces me ponían un avión para ir hasta París, París, Londres y volver a bajar a Madrid. Y, 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 y no tenía siempre eh, 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 el alojamiento bueno, la comida para descansar. Porque mucha esto no entra mucho en la mentalidad de la gente. Ellos se dicen, miran solo el, el partido y no piensan muchas veces que hay que descansar bien, hay que comer bien, que el entrenamiento, que todas esas etapas valen para que el jugador dé un buen rendimiento. El fin de, de semana. Pero con todas esas dificultades, eh, yo siempre ha sido con gran honor, con orgullo, que cada vez que me llegaba la convocatoria, yo decía: Ok, otra vez a ir a defender a 26 millones de personas, a dar eh, 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 ilusión a un montón de niños de poder eh, parecerse a nosotros. Y eso es lo que nos hacía viajar, eso es lo que eh, nos hacía eh, eh, mantener, tener fuerza para volver a ir ahí, sabiendo todos los problemas que eh, eh, teníamos en, eh, en torno a nosotros. Totalmente, no ese compromiso. Muchas veces, eh, a veces cuesta explicar, pero el que juega para una selección, digamos, europea, juega un partido de fútbol, ¿no? El que juega para una selección africana juega prácticamente en una misión de estado, ¿no? Y como bien decías, para hacer feliz a mucha gente, es referencia. Para, para esos niños. Eh, eh, a la llegada a Madrid pasas por el leganés, por el español, tienes un boom en, en Mallorca eh, impresionante y luego llegas al Barcelona, ¿no? a uno de los grandes clubs del mundo siendo ya una, una estrella mundial. ¿Cómo fue ese cambio de ser un uh, ídolo absoluto en Mallorca, un equipo que hiciste crecer mucho y ese paso, ese subir un escalón para el FC Barcelona? ¿Lo afrontaste con, con miedo, lo afrontaste con responsabilidad? ¿Cómo fue esa, esa sensación que tuviste? Yo siempre lo que digo es que mi etapa en Barcelona fue lo más fácil que un jugador puede tener porque mm -hmm. al, alrededor tienes a los mejores del mundo, ¿no? Entonces eh, lo único claro. que tienes que buscar es tu sitio y demostrar lo que tienes. En Mallorca yo tenía una familia, un buen grupo un, humanamente, pero nosotros sabíamos y conocíamos nuestros límites y nuestras fuerzas, ¿no? Claro. Y los compañeros, después de haber demostrado lo que yo valía con ellos contaban conmigo, con un caño gasa que mm -hmm. ha hecho el jugador que soy, ¿no? Y, y, bueno. y, 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 y los otros compañeros lo aceptaban y daban lo mejor eh, cada uno en su posición y nosotros ganábamos los partidos. ¿Y en Barcelona no. En Barcelona llegas, tienes a tu izquierda un, un Ronaldinho, tienes a la derecha un Julio, un Larsson, eh, 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 atrás tienes a Deco... A, a Rafa Márquez, a Emilson, a Chago Mota. Entonces, los mejores en este momento. Después te llegan otros fenómenos que son Messi, sí. que son eh, 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 Maki eh, eh, Xavi, que son eh, Andresito Iñesta, que son Yaya Tureo. Sí. Entonces, estás entre los mejores. Y sí. para no demostrar lo que, lo que, lo que eres como jugador, y, y en el Barcelona eh, hay que contar con, eh, porque hay un factor también de mala suerte, de adaptación claro, y, y cosas uh -huh. así, ¿no? Pero lo más difícil es eh, no demostrar. Yo, cuando uh -huh. llegué en Barcelona y mi etapa, yo tenía la oportunidad, tenía una vitrina para demostrar al mundo entero que a igualdad de oportunidad, nosotros africanos valimos también. Y es lo que he hecho todo, todos los años. Mis compañeros a veces me decían, pero tú no descansas, siempre estás entrenando, eh, 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 siempre, pero ellos no podían vivir lo claro. que yo había vivido, no podían entender eh, lo que yo ya había en entendido. Entonces yo tenía una oportunidad que sabía que iba a acabar en un año, dos años, tres años, porque eh, 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 la, la posición de Barcelona te da una dimensión donde te ven en todo el mundo con respecto a mi Mallorca de corazón, que es un muy buen equipo, para mí el mejor del mundo, pero es un club de familia, pequeñito, claro. pero con grandes valores. ¿no? Eh, el Barcelona, dándome esto, yo tenía que aprovecharme la plataforma que yo tenía para enseñarle al mundo que en África eh, hay gente que tiene calidad, no solo en fútbol, pero yo usaba lo que yo tenía, que era mi calidad de futbolista, para demostrarlo. Y hoy, con unos años eh, retirado, con un poco de variga, cuando miro así, uh -huh. digo, le he conseguido, porque me recuerdo muchos compañeros, como uno, Juli, escribió un libro hace eh, unos cuantos años y, y, y él dijo en una página, eh, 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 y no sé si la gente lo ha leído, y la dice: el que nos hacía ganar era el negro y todo. Y esto me hace ilusión porque yo no me interesaba en lo que decía la prensa porque la prensa eh, eh, siempre el artículo está orientado y ellos tienen que escribir o poner a este bonito pero eso no es para acusar a la prensa yo lo entiendo es un juego y es así pero lo más importante para mí era que los compañeros que yo tenía que ganar el respeto de los compañeros y que sepan lo que yo he aportado y ellos lo reconocían, me lo demostraron y es lo más valioso para mí. Qué bien, muy bien. bien. Jugar para, para todo un continente, ¿eh? esto debe ser. Eh, eso seguramente te hacía volar en el campo y esa hambre y esa ambición se, se notaba en, en cada partido. Eh, yo quiero preguntarte por uno de esos eh, genios jóvenes que hablabas, que es Leo Messi. No sé cómo ves su situación desde la distancia, ¿has podido hablar con él o, o no te preocupas porque sabes que él es fuerte y va a salir adelante? No, yo lo único que quiero es que Leo sea siempre feliz porque le tengo un, un cariño especial, ¿no? Y después de ver un poco todo lo que está pasando siempre en Barcelona, los cracks salen de manera uh, no elegante, lo único que voy a pedir a la, a, 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 la, a la directiva, algún día todo se acaba, hay un inicio y un fin. Pero el fin no siempre tiene que ser el mismo de siempre, porque Barcelona es tan grande y representa a millones de gente, millones de gente. Y a veces los dirigentes no sé si lo pueden entender. Yo salí de Barcelona no de muy buena manera, pero hoy cuando Barcelona juega, es una parte de Samuel Eto'o que está jugando. Siempre estoy chifando a Barcelona. Me da igual, yo siempre estoy tifando a, a Barcelona. Pues imagínate yo que he jugado ahí, pero imagínate los aficionados que nunca han jugado y que esperan ser solo felices claro. viendo a su equipo jugar. Creo que tenemos esa responsabilidad de, de cara al mundo, llevar el respeto que esos aficionados dan a sus jugadores como responsable, ponerlo ahí. Yo digo, si Messi tiene que salir mañana y yo no quiero que salga, quiero que termine en Barcelona, quiero que eh, 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 sea lo que él ha, 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 ha claro. dado al Barcelona, porque Messi ha dado todo al Barcelona, lo ha dado todo. Yo lo que quiero propone que si mañana tiene que salir, que su salida sea a la dimensión claro. de jugador que, que ha sido, que todos vayamos ahí. Y, y que todos la acompañemos y que le digamos gracias por los años que nos ha dado. Y creo que es un debut, porque muchos hemos salido de mala manera, muchos mm. pueden estar cabreados. Yo eh, eh, no, no tenía necesidad porque, en fin, me fue muy bien con el Inter y, y, y gané y jugué y disfruté con Mourinho, con morachi mis compañeros y todo. Pero eh, eh, no creo que siempre la salida tiene que ser así. Sí, sí que es verdad que tú mismo bien dices, ¿no? Tu propia salida, el Rivaldo, el propio Ronaldo. También hubo otra gran estrella que fue Diego Armando Maradona, que tuvo una salida un poco, un poco extraña del, del Barça. ¿Cómo has vivido esta noticia de, del Pelusa ¿Y, y qué relación tenías con Diego Armando Maradona? ¿Y qué significó Samuel para toda una generación de, de futbolistas como la tuya? Yo, uh, uh, uh... Creo que todos sabéis que Maradona ha sido el ídolo de, de toda una generación. Sí. Incluso seguirá siendo ídolo de muchas generaciones, muchas generaciones futuras que van a llegar, ¿no? Porque lo que él hizo en el fútbol, eh, eh, él pertenece a otro planeta y los demás uh -huh. vienen, ¿no? Y llegó. Hoy, ayer, eh, eh, estuvimos todos tristes, ¿no? Incluso yo no me lo creía porque estaba Uh, cogiendo un avión y yo no me lo creía, yo le dije a, a mi amigo que me informó que es una broma y le digo, no hay que bromear así, hay gente que no vale. se muere. ¿Por qué? La sensación que nosotros tenemos es que siendo un Diego Armando Maradona, siendo un Pelé, siendo un Messi, siendo un Ronaldo, están tan metidos en nuestra vida que pensamos que nunca se irán, ¿no? ¿Por qué claro. queremos verlos ahí? porque nos hacen felices? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas cosas. Y yo no me lo creía. Y entonces cuando vi que muchos me estaban mandando mensajes diciendo, ah, negro, ¿ha visto la noticia esa? Eh, eh, Diego se ha ido. Y yo decía, no me lo creo, no me lo creo. y, y porque Él hace parte de nuestra vida. Eh, eh, sí. Aunque tú eh, eh, no eh, piensas cada día en Diego. Tú sabes que Diego está ahí en tu vida, ¿no? Uh -huh. Por lo que nos atrae las alegrías. Eh, eh, yo no tuvo mucho tiempo como niño para verlo, pero el poco tiempo que lo vi, y, y, y después, cuando yo ya tuvo la edad de la razón, cuando pudo ver películas y cosas, lo que él uh -huh. hacía, tú te metes ahí y dices: Eso no es posible. Tú te dices: claro. es, Pues, pero es una lástima. Pésame a su familia. Y quiere decir, eh, eres Dios y Dios nunca sí. muere. Siempre seguirás viviendo en nuestros corazones. Totalmente. Además, los, los, los grandes deportistas, digamos, que son aquellos que todo el mundo sigue y los que son leyendas, Samuel, son aquellos que sirven de inspiración para los que vienen detrás. Es decir, no solamente le admiras porque es muy bueno, sino que además te inspira para, para seguir mejorando y, y seguir creciendo. ¿Tú te acuerdas de ese Argentina-Camerún de Italia 90 con gol de Omambillic? Lo... lo... ¿Lo recuerdas? Y, 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 cómo, y, cómo que, ¿Y cómo que me recuerdo? Yo no sé si me metí aquel día 30 o 40 kilómetros caminando, no sabía ni dónde iba, pero cuando el partido empezó me acuerdo que estaba en el barrio, estábamos como uf, 2.000 enfrente de una televisión muy pequeñita así. Y cuando eh, 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 Diego saludó a, a capitán nuestro, que en paz descansa también, Tato Stephen, mm. que ha sido para mí el mejor capitán de la selección que hemos tenido, eh, eh, él cogió el balón y empezó a tocarlo así con el hombro y todos empezamos a gritar que hoy nos van a meter 10, oh. porque <laughs> era impensable pensar en un momento que Camerún podía ganar. Claro. Pero creo que esta victoria también de los Leones Indomables eh, ha dado mucha esperanza a la juventud que nosotros sí. fuimos ayer, porque vimos que ah, hay cosas posibles. Camerún ha ganado a Argentina, es posible. Entonces esto nos daba esperanza y, y ganas de cambiar cosas, ¿no? Pero después de ese partido... Creo que caminé 30 o 40 kilómetros celebrando con amigos, no sabíamos ni dónde íbamos. Qué bueno, el fútbol africano, eh. Hace poco tu, tu amigo Tommy Encono me, me contaba, me decía: Creo que nuestra selección de España 92, de España 82, perdón, era mejor que la del 90, pero la del 90, ¿cómo disfrutamos? No? Con ese gol de, eh, de Oman Villic y luego con Roger Milla, seguramente, uno de tus ídolos. Bueno, Samuel, para ir terminando, quiero que nos expliques un poco. Cuando hablamos de jugadores que salen de África, que salen de, de la tierra madre y tienen éxito en Europa, ¿qué se puede hacer después para devolverle algo a tus raíces? Es decir, sientes esa responsabilidad de que después de jugar tengo que hacer cosas ¿no? para el desarrollo del propio país, y que nos hables un poco también de la Samuel Eto Foundation, ¿no? Y que nos cuentes un poquito qué proyectos tienes entre manos. Yo no creo que solo es cuando hemos terminado la carrera que tenemos que hacer cosas mm. en nuestro país, ¿no? Hay que hacer, cuando uno tiene la posibilidad, hay que dar la posibilidad a los demás, ¿no? Y, y es así mm. que he pensado siempre, intento dar la posibilidad. Yo tengo, solo tengo el dolor que doy muchas posibilidades, pero sabemos y somos conscientes de que muchos no van a llegar, ¿no? Y eso es doloroso porque de, de miles... Eh, a veces tiene dos o tres que, que llegan y ves a los demás sí. que, pero yo tengo mi filosofía es preparar los hombres, dar oportunidades para que mañana sean hombres. Cada uno donde va a llegar, porque todos sí. no van a llegar donde les hace, les hace ilusión, ¿no? Pero que llegue. Sí. Y, y, y hoy con mi, 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 mi fundación estamos más enfocados en eh, construir. Hospitales, eh, dar también a, 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 a la juventud posibilidades de, de ir a, a, a seguir los estudios eh, en, en otros continentes, ¿no? Todo pagado por, por nosotros, porque creo que eh, eh, la mejor arma que tiene África es su juventud. Y su juventud sí. tiene que estar preparada, porque nosotros somos un continente muy rico, pero con uh, muchos conflictos, ¿no? Y yo creo que los conflictos tienen que ser la lo, uh, 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 los estudios. Nosotros tenemos que preparar nuestro con los estudios para que mañana sean los que van a defender este continente. Y yo creo que un arma frente a, a, a unos estudios, el arma nunca puede puede superar esto. Es imposible que supere. Es imposible. Entonces es lo que yo estoy intent intentando dar a, a esa juventud y espero que de aquí a 5 o 10 años eh, nos van a representar como muchos ya lo están haciendo hoy. Muy bien, perfecto. Y ya para, para terminar, tú fuiste uno de los precursores o adalides de lucha eh, en pro de los eh, asuntos sociales, ¿no? Recordamos ese famoso partido en, en Zaragoza, donde tú te enfrentaste y te revelaste frente a ese racismo. ¿Crees que en Europa se empieza a trabajar con esto? ¿Crees que hay cierto avance con asuntos de racismo? ¿O crees que seguimos igual que hace 20 años? Seguimos lo mismo, ¿no? El racismo sigue ahí, parece que los años pasan. Y, y no, no avanzamos con ese tema, ¿no? Porque eh, se sigue haciendo en los estadios y eh, so, eh, las cosas siguen siendo tan ridículas, ¿no? Pero es un tema político y yo, como dijo, eh, el campo de fútbol es solo el reflejo de la sociedad, ¿no? Eh, entonces tenemos que mejorar todos nuestra sociedad y, y educar a nuestros hijos. Y, y saber que todos eh, estamos en cadena, no, negros, blancos, rojos, azules, verdes, es la misma eh, la misma cadena y, y, y no hay diferencia. Eh, yo Soy negro pero tengo la sangre roja que, que, que y, y, uh -huh. y, y, y y el otro es blanco y tiene la misma sangre roja, no, entonces hay que educar un poco a, a, a nuestros hijos para que lo que los errores que los padres hacíamos, hacemos muchas veces, que ellos no repitan. Totalmente, totalmente, Samuel. Bueno, tu sangre es roja, aún nos acordamos de ese gol al Manchester United, eh? tocándote, haciendo ese, ese signo en señal de que, de que eres eh, sangre de tu sangre y con ese homenaje a, a tu papá y a todo un país como Camerún. Así que muchas gracias, Samuel, por este rato ha sido... Una charla muy buena. Ojalá pudiéramos estar aquí, David, tres horas hablando con, con Samuel, pero no es posible. De, de, Deberíamos hacer nuestro propio Instagram Live. ¿Nos vamos los tres? ¿Los, los, ¿Continuamos <laughs> la conversación en Instagram? ¿Están de acuerdo? Vamos. No, 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 mira, mentira. <laughs> pero era, era una conversación fascinante. Me encantó lo que estaba diciendo de los éxitos del club o de selección que no tienen el mismo sabor son diferentes tienen que ser diferentes de la etapa en el Barça que tenías que aprovechar de la plataforma que tenías para hacer prueba de tu talento para como, como ejemplo para, para para toda la gente de Camerún también y todo lo que lo que has vivido uh, y ganar el respeto de los compañeros y hablar um, con las palabras uh, que, que tienes de, de de Messi de Maradona un ídolo de toda una generación aparte sería otro planeta Uh, y claro, uh, de lo de Messi, um, y también, claro que, que estamos aprovechando en este momento, pero se va a acabar esta historia. Y como lo has dicho, Samuel, si sale, que su salida sea a la dimensión de lo que es como jugador. Para, para, no importa que eres hincha de, del Barça o de Madrid o, o de un club de Inglaterra, todos hemos celebrado a Messi, tenemos que seguir celebrando a Messi. Porque él es un talento, pues, y, y único, completamente único. Y hablar de, de, de la, la mejor arma que tiene en África es su juventud, pero que se tiene que estar preparada. Y hablar de la educación de nuestros hijos. Y todos tenemos la sangre roja. Y eso es sí, a, absolutamente el caso. Muchísimas gracias a, a, a los dos, Samuel. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en WFS Live. Y Alberto, seguro que nos vemos otra vez también. Entonces, muchísimas gracias a los dos. Es un placer. Gracias. Uh, what an incredible chat with uh, Samuel Eto, um, talking about his background growing up in in Africa, the pressure he was under at Barcelona to use the platform to, to really prove his worth, to, to win the respect of his teammates. Uh, talking a bit uh, about proving himself also to, to show uh, that, that people from his background, people from Africa, they can prosper, they can get to the very top. Talking about Messi um, and saying that. Uh, basically, if he leaves the club, uh, he should be given the fanfare that he deserves uh, as a player for all that he's given to the club and indeed to the world of football. And and also on on Diego Maradona, who, uh, as we've been telling you, um, sadly passed away last night at the age of sixty after a cardiac arrest. I uh, said he was the idol of all of a generation, and he belongs to another planet. He comes from another planet and other topics besides. Um, absolutely brilliant. Um, so thank you both to to Samueleto and to Alberto for for. Making sure that uh, we covered as much ground as we could in a short space of time. Okay, well, we're going to stick with the African theme next uh, in just a few minutes' time. How can African leagues and clubs better promote themselves to be more commercially viable? We are cooking with gas right now here on WFS Live. Do stay with us.